La base genera el piso para comprender las demás competencias. Él indaga mediante métodos científicos, que habla sobre la indagación específicamente, ¿de acuerdo? Esta competencia, colegas, al igual que la matemática, que la primera competencia es base para comprender las otras competencias, es la que debemos desarrollar de manera transversal, ¿no? Porque la indagación es transversal, ¿sí o no? La indagación no solo es competencia, la indagación es un proceso transversal. Indagación científica, colegas, es el enfoque causal. A mayor indagación, a más indagación, ¿qué cosa habrá? Más afectación científica y tecnológica. ¿De acuerdo? Si la indagación es pobre, habrá pobreza en la alfabetización científica y tecnológica, en los saberes, en las construcciones científicas que cada persona genera. Entonces, a mayor integración científica, mayor alfabetización científica y tecnológica. Esta es indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Esta tiene su proceso didáctico, igual 6 fases. Luego sigue, explique el mundo físico basado en conocimientos científicos. Tiene su proceso didáctico. Casi al 98%, casi igual que la competencia indaga. ¿En qué se diferencia? Sí, básicamente en las fuentes. En las fuentes que recoge, que se trabaja en la segunda competencia, son fuentes básicamente secundarias. Cuando digo fuentes secundarias, ¿a qué me refiero? Secundarias, libros, internet, videos, audios, fuentes, ¿no? Fuentes bibliográficas, fuentes geográficas, fuentes bibliográficas, ¿no? Todo tipo de fuentes. Y la primera competencia abarca fuentes experimentales o fuentes primarias. En la primera competencia, si voy a hablar de la planta, ¿qué debe manipular el niño? ¿Qué debe estar enfrente al niño? La planta. Se habla de la raíz, se habla del tallo, Si va a hablar sobre la sangre, la gota de sangre, no sé si te voy a entender. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Las fuentes en la primera competencia son fuentes experimentales, fuentes primarias. En la segunda competencia son fuentes secundarias. Hueográficas, hemerográficas, hueográficas, en fin, todas las fuentes posibles que puedan haber. La tercera competencia es diseña y produce el prototipo tecnológico para resolver problemas en su entorno. Esta competencia, ¿en qué momento del año, de nuestra escolaridad, del año escolar, se evidencia? En el logro. En el logro, cuando ellos tienen la producción de lo que han hecho. Claro, porque en el día del logro los chicos sacan sus maquetas, sus trabajos de ciencia, ¿cierto? En la feria de ciencias, ¿no? En la feria de ciencias, los chicos... básicos, elementales, ¿no? Y esas construcciones tecnológicas que los niños hacen, del brazo hidráulico, ¿no? De cómo se produce la desalinización del agua, ¿no? ¿No? Ese tipo de proyectos que los chicos hacen es propio de la competencia diseño y produce prototipos tecnológicos. La pregunta es, ¿solamente la feria de ciencias debería mostrarse? ¿Debería los chicos investigar y hacer sus proyectos tecnológicos o en todo el año? El producto de cada unidad podría ser. Puede ser producto de cada unidad, ¿no? Puede ser producto de cada unidad. Muy bien. Y la cuarta competencia, colegas, es construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. Colegas, a nuestros niños de ahora, estos chiquitines que están tienen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, les va a tocar posiblemente de aquí a 15, 20, 25, 30 años, 40 años, decidir, por ejemplo, si la clonación humana se da o no se da. No sé si me debo entender. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ellos les va a tocar decidir si se aprueba una ley en la que la clonación humana sí o no debe darse. Y ellos van a decidir sí o no, de acuerdo a los valores, a los principios que van desarrollando. Pero sobre todo, ¿a qué?
¿De qué depende que diga sí o no? De la alfabetización. De la indagación científica y de la constante articulación. Y sobre todo algo muy importante, de que los chicos aprendan a predicar de la ciencia. A predicar de la ciencia me refiero a qué? A tener la postura. Profesor, disculpe. Mi mamá dice, profesor, y yo he investigado, profesor, que los alimentos transgénicos no necesariamente son beneficiosos para el ser humano. Y mi mamá prefiere consumir alimentos naturales. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cositas. A dos chicos maestros les va a tocar decidir muchas cosas en el futuro sobre el tema de la especie humana, sobre el tema científico. Pero esas decisiones van a ser buenas, van a ser malas. ¿De qué va a depender todo lo que sean buenas o malas? De la medida del conocimiento y la medida de que en la escuela pongamos temas dentro de nuestras aulas de debate con los chicos. A ver, niños, ¿quién está de acuerdo, chicos de quinto grado, por ejemplo, con, no sé, se me ocurre, el aborto? Ese tema del aborto, ¿genera o genera conflictos cognitivos? ¿Genera o no genera punto de vista? ¿Y es bueno que se discuta sobre eso con los chicos o no? Claro, para que tomen conciencia. Para que tomen conciencia, porque estos chicos de ahora, colegas, mañana más tarde, posiblemente muchos de ellos sean congresistas, sean legisladores, sean abogados, sean jueces, sean fiscales. Sean docentes. Sean docentes, maestros, maestras, ¿no? Estos chicos tengan una posición crítica sobre la ciencia y sepan tomar decisiones, colegas.